Buenas gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal. Pues el día de hoy vamos a estar jugando It. Este es un juego que he encontrado, es de terror, obviamente. Y vamos a estar probándolo, vamos a ver qué cosa sucede. Y vamos a ver si es que podemos completar algo. O si es que son por capítulos, pues vamos a completar. Y si tiene más capítulos, pues ya sería para un próximo video. Porque no creo que me alcance, porque así, tipo, estos juegos son, pueden ser largos, pueden ser complicados de completar a veces. Entonces vamos a ver qué tal, vamos a ver. Entonces vamos a empezar con el video, ya. Muy bien, hemos entrado al juego y vamos a ver qué cosa hay. Ok, tenemos esto. No sé si... Ah, mira, puedo jugar con más personas, pero ya, por el momento yo voy a jugarlo solo. Vamos a ver qué tal la historia. Vamos a ver si es que, pues, es algo interesante, algo bueno de ver. No sé, tal vez si se pueda completar solo. Pero, o sea, es que yo me refiero a que si es que se puede completar solo, ya que hay algunos juegos que sí tienes que hacer más cosas rápido, tienes que ayudarte de alguien o buscar las cosas más rápido con ayuda de alguien, me imagino, no sé. Entonces, hoy esto se parece a Doors. Ok, la llave. Uy, esto es similar a Doors. Oye, esto es Doors. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cómo sobrevivo? Esto es Doors versión otra cosa. No puedo saltar, necesito una llave. Me puedo esconder por acá. Perfecto, la llave. Me imagino que hay algo, una historia detrás de esto, ¿no? 4, 5. No sé por qué la música es así. Alguien toca. Ya voy, ya voy. Espérame que busco la llave. Abrimos y... De acuerdo, hay una cosa ahí blanca. Blanca, azul. Nosotros vamos bien porque vamos en la puerta número 8, creo. Sí, vamos en la puerta número 8. Vamos bien de momento. Pero, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué estamos así? La llave. ¿Yo camino por acá? ¿Puedo correr? No, no puedo correr. De acuerdo. No entiendo muy bien esto. No sé por qué está así. ¿Y esto qué? Yo lo rodeo. Nos vamos por acá. Ah, no puedo salir tampoco. Entonces, ¿qué hago? Nada, la Ouija está perdida. Nosotros necesitamos encontrar algo para completarla. Ok. 7798. Listo, abierta. Una pieza está perdida en la puerta. Necesitamos encontrarlo. Ahí hay un libro que me lo resaltan. Ok. 7818. 7818. Ok, se pone cada vez más tensa la cosa. Ok, 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 no sé qué va a pasar si es que lo hago mal. Pues acabo de ver esto y ya está. Ay, casi, 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 no, no, lo hago bien, lo hago bien, lo hago bien. Además está lento, sí se puede hacer. 5508, está bien. 5508. ¿Pero a dónde? Ah, mira, acá hay otra puerta. Listo. Y acá estos libros no se pueden agarrar. Acá, algo. Deja de reírte, estoy tratando de buscar una salida. Pero tú ahí loca. Una moneda, perfecto. No nos ayuden, oh mira, acá está. Interact, esta vaina creo. Las puertas se han marcado, creo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí está, ya está. Bien. ¿Qué es esto? Una llave. ¿Hay algo más? No, no veo nada más. Buscamos acá algo. ¿O es para la Ouija? Sí, sí era. ¿Did he kill you? No. Sí, dice. ¿Puedo salir acá con vida? No. Y se abrió. O sea que me voy a morir. Ay, ay, ay. Tú corre y no mires atrás. Tú corre y no mires atrás. Acá, de acuerdo. Seguimos avanzando. Puerta, no hay puerta. Ah, llave. Puerta número 12, abriendo. Dios, está todo oscuro, caray. Con fe en que encontramos algo y no nos morimos. Volteamos a ver si hay alguien. No, estamos en la puerta número 13, 14. Perfecto. Seguimos avanzando. Estas puertas. Hola. 16.
Viene alguien, viene alguien, viene alguien. Yo me oculto. ¡Oh! Me quedo ahí, me quedo ahí, me quedo ahí. Nos movimos y estamos vivos. Estamos vivos. 17. Lo malo es que no se puede correr. 18. Se escuchaba algo. Ok, esta necesita llave. No tiene. ¿Cuántas puertas son? Porque por lo que yo veo, pues es como un doors con varias puertas, obviamente. Con 100 puertas ahí, que le agregaron 1000 más. Pero ¿cuántas puertas tiene este juego? O sea, estamos viendo acá y yo estoy avanzando normal. Ahí con un poco de temor de que me muera. Platita, me llevo la platita. Y no sé, la música, creo que la voy a quitar. ¡Métete, métete, métete, caray! ¡Métete! Dios. Sal. Me había metido y salido, amigo. Qué horrible. 21. Agarramos llave. 22. Vamos, con cuidado. ¿Palpita o no palpita? Dime, me escondo yo. 23. Acá va a salir la pelota esa. Ah, no, no salió. 24. 25. ¿Palpita o no palpita? Yo me escondo. 26. Pues acá debe haber algo. Ah, acá no se puede abrir. Ah, mira, aquí está. 27. Acá no me puedo ocultar, acá sí, pero... 28. ¡No! Oye, la salvada que hice, caray. Estuve a punto de morir, amigo. Agarramos lámpara, creo que sí se puede. ¡Bien! Ahí, 29, cuando sea de utilidad. Por favor, dime. Ya lo acabamos, amigo. ¿Qué? ¿Repetimos?